Hola chicos, aquí Dino Lego Original reportándome en un nuevo video unboxing. Y en este unboxing vamos a estar unboxeando a un abejorro. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Y como siempre, no puede hacer falta tener a Godzilla acompañándonos en estos unboxings. Y pues sí, el día de hoy traigo algo con lo que comencé este canal. Y es un Transformer, pero en esta ocasión, bueno, es un Bumblebee que ya tengo como 1000. Pero es el Bumblebee de Studio Series 86. ¿86 por qué? Porque es de la película. Y les voy a ser honesto. Hace mucho tiempo que no me emocionaba, no me interesaba mucho por figuras de Transformers de línea, de mainline, como se les conoce, ¿no? La línea principal, la línea... ¡Uh, su mecha! Godzilla hasta está perdiendo la cabeza de la emoción, como yo, de la mainline, o sea, la línea, vaya, la principal de Hasbro de Transformers. Y bueno, en este caso... Ah, mira, no... Mejor si la prendo. En este caso, pues Bumblebee, ¿no? Es este. De hecho, tiene que estar al revés. Perdón. La costumbre ya la perdí. Hace mucho que no subo video, ya lo sé. Sí, la línea principal, la línea básica, la línea que ves en tiendas, pues. La marca que ves en tiendas. Pues sí, hace mucho que no me emocionaba por una de esas figuras de Studio Series o de War for Cybertron, etc. Y ya hay dos lanzamientos a los que estaba buscando muchísimo, y Bumblebee es uno de ellos. Y el otro es Optimus Prime, que también anunciaron, pues, el nuevo Optimus de la película del 86. Son buenos, bueno, parecen ser buenos por lo que son, que es la línea básica. Obviamente, si los comparamos ya con marcas third party o incluso marcas fuera de Hasbro, como Yolo Park o 3-0, que son licenciados por Hasbro, pero no son figuras sacadas por Hasbro. Pues sí, obviamente si compramos contra esas marcas, pues nada, nada que ver, ¿verdad? Pero pues sí, Bumblebee me tiene muy emocionado y... Ay, y lo abro mal. Me tiene muy emocionado y pues aquí estamos, ¿no? O sea, ya mucho choro. Vamos a abrir a este pequeño abejorro. Yo por muchos años he utilizado al Bumblebee Masterpiece, el primer Masterpiece de Bumblebee, como mi figura principal del abejorrito. Entonces, pues nunca tuve necesidad de cambiarlo, ni por la de Netflix, ni por ninguna. Y esa necesidad ha regresado con este nuevo Bumblebee, porque se ve... ¡Ay! ¿Y sus accesorios? Ah, ok. Bueno, aquí viene su pistola atrás. Porque pues ya ven que Hasbro le entró según que a la reciclada y a lo de... ¡Uy! Somos sustentables o degradables, algo así. Y pues les ponemos papel y cartón chafa. Pero pues ya vieron que no les funcionó para nada la movida. Sobre todo para Marvel Legends y Black Series y G.I. Joe. Porque en esas no veías absolutamente nada. Y ponerle una ventana como a la de Transformers, pues no te conviene por las piezas pequeñas. Y pues dijeron, ¿saben qué? Pues la cajeteamos, ¿verdad? Mejor les regresamos las ventanas. A mí que es el mismo material, nomás te dicen que es disque nuevo y que es sustentable para pues tener gente a la gente, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos a Bumblebee. Y... ¡qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Uy! Sus articulaciones están rígidas, bien. Pero miren nada más esta chulada. Y esta cosa diminuta, miren mi manota. Miren al Godzilla, que de por sí ya es pequeño. Y pónganle al Bumblebee aquí. No inventes, qué cosa tan hermosa. Pero bueno, este solo es el unboxing. Como siempre les digo en los unboxings, no creo que vaya a pegar mucho ni el unboxing ni la review de esta figura. Por lo que voy a hacer algo diferente para la review. Ya van a ver, van a ver. A ver si me sale, a ver si puedo hacerlo bien. Pero tengo una idea bastante locochona que pues ya estarán viendo cuando la haga, ¿no? Entonces, pues, de momento les puedo decir que me llevo muy buena impresión de esta figura. Aunque hay un detalle que les voy a decir de una vez. Muy honestamente,
Ay, el color. Sí, tuve que suspirar y respirar porque. Ay, el color. En cámara no se nota. Más que una parte muy obvia que es esto de aquí. Pero en persona. Hay muchos amarillos aquí. El amarillo de la pelvis es súper pálido. El del pecho muy vibrante. Así debería de ser toda la figura. Y pues ni hablar que el de acá, ¿no? Está súper. Le faltaron capas. Igual el aquí es pálido como en la pelvis. Y eso saben que a mí me molesta mucho en cualquier figura. Pero sobre todo han pasado 10 años que dejo de que dejé de trans de. Ay, aprende a hablar, Dino Lego. Han pasado 10 años que dejé de coleccionar Transformers. Y siguen teniendo el mendigo problema los colores. En el amarillo sobre todo. Y se nota. Y no entiendo por qué. Pero bueno, pues ya que. Me tengo que aguantar porque aún así con eso se ve muy bonita esta figura. Pero bueno, díganme qué opinan de este mini unboxing, de esta mini figura. Espero que haya gente interesada y aunque no la haya, pues voy a hacer la review porque pues me divierte, ¿verdad? Entonces, pues sí, déjenme en los comentarios qué opinan de esta figura y de la review y de la línea en general de Studio Series. A ver, para los trans fans, ¿qué opinan, verdad? Yo soy trans fans, a mí me gustan los trans. Pero bueno, ya. Gracias por ver el video. Yo soy Dino Lego Original, reportándome y diciendo, cambio y fuera.